¿Qué? Hay algo que no he podido sacar de mi mente. La luna está saliendo, Scott. ¿Qué sucede? Riesgo y recompensa. ¿Qué significa eso? No estamos midiendo los riesgos con suficiente información. Sabemos que el tiempo se termina. Sí, pero piénsalo. Pusieron el Triskel en tu puerta hace 4 meses. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué esperar ahora? No tenemos tiempo para pensar en todos los detalles. Pero sí en ese detalle. Y la razón por la que esperaron. ¿Qué pasa si es lo más importante? No haremos nada. Y Boyd y Erika estarán muertos. Sé lo que está en riesgo. Mi vida por la de ellos. Y no te culparé si no subes. Ahí, ahí está. Aquí, piedra de luna. Es terrible porque suena terrible. Llámalos ahora, llámalos, ¡ahora! Bien, ¿por qué? Porque Boyd y la chica no se matarán entre sí. Matarán a Derek y a Scott. Boyd. Soy yo. Derek. Hola, Stiles. Este no es el mejor momento. ¡Scott! ¡Scott! No, escúchame, ¿sí? Tienen que salir de ahí. Las paredes de la bóveda están hechas de un mineral llamado piedra de luna. Refleja la luz de la luna. ¿Eso qué significa? Vinimos a sacarte, ¿sí? Mantiene la luz de la luna afuera y no han sentido la luna llena en meses. Piensa en los gladiadores del Coliseo Romano. Dejaban en ayuno a los leones 3 días para que fueran más agresivos, con menos control. Deucalión ha evitado que cambien. Durante 3 lunas llenas, disminuyó su tolerancia a la luna. Scott, van a ser más fuertes. Más salvajes, más sedientos de sangre, Scott. Son leones. Leones hambrientos y Derek y tú acaban de entrar al Coliseo. Derek, tenemos un problema, un gran problema. Cora. Derek, lárgate. Vete ahora mismo. Scott. Oye, Scott. No. No, espera. Scott. No te engañes, Marion. No es la primera vez que te ensucias las manos. Es mi hermana menor. ¿Qué rayos hace aquí? Lo sé, yo creí que estaba muerta. ¡Cuidado!